El Banco Popular se preocupa por el bienestar del ambiente y de todas las personas. Por eso realizan una actividad que se denomina Feria del Ecocrédito. En esta ocasión el banco ha estado muy claro de que la parte ambiental es fundamental, que ayudar a bajar los niveles de consumo de combustible tradicional, y obviamente eso es un aporte que le hacemos. Por eso hemos planteado durante esta semana, hemos estado haciendo una exhibición de equipos, vehículos llamamos, que son en realidad motos y bicicletas, y hoy mañana, como ustedes pueden ver aquí detrás, ya hay una feria que nosotros llamamos de Ecocrédito, pero es más una feria ambiental. Esta feria es ambiental y social y busca que las personas conozcan más de cerca los vehículos eléctricos, y para eso brindan servicios para que puedan acceder a ellos. La idea es que muchas personas tengan la posibilidad de conocer y ver cómo una bicicleta sirve con dos propósitos. Una, de hacer ejercicio, por supuesto, y la segunda es que una vez que usted se cansó ya, bueno, pues entonces la pone en modo eléctrico. Esto es cero consumo de combustible, igual que las motos, y entonces incentivar también en nuestro cantón el uso de este tipo de vehículos y con ello ayudar, por supuesto, al medio ambiente. El primer día de la feria Ecocrédito fue este viernes, pero este sábado también hay actividades desde las 8 y 15 de la mañana. Mañana vamos a estar de 8 y 30 a 12 de mediodía. La idea inclusive es que estas condiciones pues las podemos mantener un poco más esta semana y tener algunos equipos. Vamos a ver la posibilidad durante la semana para que la gente nos los mire, los pueda tocar, arrancar, caminar, porque esto se trata de que la gente tenga esa posibilidad, y obviamente a través de un producto que nosotros llamamos Ecocrédito, que es un producto a 12 años plazo, que puede pagar alrededor de 12.000, 13.000 colones por millón de colones, ¿verdad? Y hay equipos, obviamente, motos de precio menor y precio mayor, pero yo sí soy muy necio en esto, no es obviamente nada contra el tema de combustible, pero aquí la gran ventaja de estos vehículos, primero, que no hay contaminación de ningún tipo, y dos, que claro, usted inmediatamente, como andar un teléfono, ¿verdad? Usted le quita la batería, la pone a cargar y después sale ya montado en su moto, en su bicicleta. En el Banco Popular también están de plácemes porque su agencia en Daniel Flores ya cumple una década. Aquí le llamamos la agencia Pérez Celedón Sur, para diferenciarla de esta que es la sucursal, que es la mamá en alguna forma. Y hoy estamos celebrando 10 años, muy felices, muy contentos, muy agradecidos con Dios primero y segundo con las personas y los habitantes de esta zona, porque es una oficina realmente que da un servicio alterno, abre en un horario vespertino, en la tarde-noche, para poder cubrir la mayor cantidad de necesidades. Y hoy estamos celebrando 10 años contentísimos, alegres y con un gran compromiso de seguir sirviendo a las personas de este cantón y de todo el país. El Ecocrédito cubre motos y bicicletas 100% eléctricas, transformación de combustibles tradicional a gas LP y colocación de paneles solares. Y está el crédito ambiental para empresas e instituciones, con el objetivo de disminuir las emisiones de carbono, generación de energías limpias y manejo del recurso hídrico.